Dale. No tiene el motor, está bien complicado. Es el aire, ¿no? Hay aire ahí. La última semana. Deja dos agujeros. Y arriba nomás está ahí. Yo creo que es para el que le quede, ¿no? ¿Para el que qué? Impresionante. No, eso es para lavarte los dientes. Que también contamina el sistema de... Uh-huh. Ya salió. No, ponle aquí la... Tranquilo. No, tiene un claim, ya lo... Ya lo estoy... Ya lo dejaron. Que se lo quede. Hay que quitarle un conector de arriba. De aquí el turbo de aquel. ¿Verdad? Ah, bueno. Ah, sí. Pero no sé qué. Es aquel. Muy alto el... Ya, la fuerza de Zeus. Tener que ir a las más, nomás tantito, pero ahorita lo voy a, nomás quiero tantito aquí para lubricar el, échale, con el dedito, mijo, como, ok, como si fueras proctólogo, ya entendí, hazle al proctólogo y ponle ahí, como cuando estás haciéndole el testeo a la próstata, si no estamos... Que se, ay, se sintió bien chido, pero no lo va a decir a nadie. La situación es que este no está controlado por nada. Uh-huh. Es básico. Es de los primeros que sacaron este diseño. Entonces no hay una válvula que los regule. Este en sí puede hacer que el motor se autodestruya. O él solito se puede autodestruir. Porque no hay nada que lo regule. Y los turbos tienen la capacidad de hacer... derrotar infinitamente, sí. a elevar la velocidad, elevarla, pero obvio que este no la va a elevar por la capacidad del vehículo este, pero si tú pones un turbo a trabajar así, que tú le das que haces el trabajo, la manera que hacen de trabajar es esto, esta es la baja presión, ¿sí? Y esta propela, si te fijas, está bastante inclinada hacia un lado, ¿sí? Sí. Entonces eso, las grados son los que hacen o determinan la velocidad en que el turbo va a rotar, claro. ¿Sí? Pero esta es la baja presión, pero al mismo tiempo empieza
a darle vueltas al lado de alta presión. Entonces, el lado de alta presión lo que hace es que presuriza e inyecta el aire, forza el aire hacia adentro del motor. Pero al mismo tiempo que lo forza, lo empuja a salir. Sí. Y al momento que lo empuja a salir, este empieza a rotar más fuerte. Y si este rota más fuerte, este rota más fuerte. Y entonces es un ciclo infinito. Llega un momento en que él solito puede de repente llegar a explotar. ¿Por qué? Porque el material regulado. No está diseñado para tantas revoluciones. Claro. Esa era la única situación. Y lo que vieron es que esos le diseñaron esos para evitar que los motores, estos, tuvieran un... Ahora sí que una presión descontrolada de boost. Sí. Pero obvio que este va a producir cierto boost, pero comparativamente con el camión. ¿Con ellos? Sí. A que llegue adentro. Y voy a apretar primero los que... Todo se aguanta. O primero tenerlo... Mira que va a estar tocando. Del turbo. ¿Sí te duró un cigarro? Sí.